Recién hablaba el diputado González en relación a este tema. Yo quiero agradecer la presencia de los trabajadores de la empresa Arauco Sociedad Anónima que están acá, que vinieron desde Esperanza. Yo ayer estuve con ellos participando en una marcha. Estuvieron contándonos un poquito el sufrimiento que tienen los trabajadores de esta empresa, ¿no? La humillación que le hacen sufrir a todos ellos, esta empresa multinacional chilena que está enclavada en el norte de la provincia de Misiones. Anoté algunos puntos, señor presidente, de los daños, diríamos, ¿no?, que esta empresa viene generando en los últimos tiempos, no solamente en el medio ambiente, sino en la cuestión laboral. Es cierto que un trabajador que está acá y que está reclamando su derecho de una vida digna, de vivir dignamente, quiere que esta empresa se cierre. Pero hubo un acto extorsivo esta semana a partir del reclamo de los trabajadores de decir, cerramos, nos vamos a la empresa, como para qué vayamos a negociar con ellos y seguir sometiendo a los trabajadores y al pueblo misionero a lo que ellos quieren hacer. No respetan las leyes, no respetan nada, señor presidente. Acá se sancionan leyes de insalubridad y lamentablemente la justicia lleva muchos años, llevó muchos años, no a declarar inconstitucional a que haya hecho la presentación Alto Paraná diciendo que era inconstitucional y está. Semana se despidió el superior y tampoco acá también. Esta empresa en la década del 90 y en estos últimos años se hizo dueña de más de 350.000 hectáreas en la provincia de Misiones. No solo ellos, sino a través de testaferros. Compraron todo lo que era zona norte, prácticamente. Cuando hoy vamos a sancionar una ley de agricultura familiar, en esa zona, señor presidente, los pocos agricultores familiares que hay tienen 2 hectáreas, 3 hectáreas y continuamente Alto Paraná, Arauco, extiende sus finales y lo va expulsando. En la década del 90 aprovecharon para comprar las mejores tierras de la zona norte, las tierras más productivas, las tierras donde se produce alimento. Hoy tenemos pino, 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 pino y pino. Y también, señor presidente, expulsaron a nuestros pueblos originarios. Los rodearon tanto de pino que los aborígenes tuvieron que salir de su tierra donde estuvieron toda su vida. Contaminaron el río Paraná y sus afluentes. Destruyeron nuestro bosque porque muchas veces un productor chiquito no quiere hacer un rosado para cultivar y recibe una multa fuerte y esta empresa, ¿no?, multinacional tumba hectáreas y hectáreas en los lugares que no lo puede hacer con topadora y parece que tiene impunidad en esta provincia. Condenaron, señor presidente, a estos pueblos como Piraí, como Banda, como Libertad, como Esperanza. Los que visitamos ese lugar vemos que el pueblo cada vez se achica más porque el pino cada vez entra más en el pueblo. Lo veo al diputado Maciel, que había presentado también un proyecto de ley, ¿no?, para trabajar en conjunto la tierra para que Papel Misionero sea en carácter de cesión de la tierra para que los productores puedan cultivar, porque no hay tierra para cultivar en la zona norte. Podemos, hoy estamos, digo, ¿no?, sancionando una ley de agricultura familiar y sin embargo allá no hay tierra para que se radique un agricultor. Esa es la verdad. Y cada que nos ponemos a pelear con esta empresa, parece que viene la mano negra y baja todo lo que venimos discutiendo, ¿no? Decía que condenaron a todos sus pueblos a vivir encerrados con pinos. No hay un lugar para hacer una plaza en Libertad. No hay un lugar para hacer un campo de deporte. No hay un lugar para hacer un barrio de vivienda. No hay laburo, señor presidente, en ese lugar. No hay trabajo. Porque también
El hecho de esta empresa acaparar tantas hectáreas en esta provincia hizo que muchos aserraderos chicos se fundiesen o estén en la quiebra ahora. Recuerdo que hace poco sancionamos una ley de expropiación de tierra de 500 hectáreas del Paraná, también por mayoría de la Cámara, para los productores del PIP de Tiray. Los que fuimos a ese lugar, y fuimos muchos diputados los que fuimos, la gente vive en un trillito y a 40 metros ya están las plantas de pino Alto Paraná y la gente no puede entrar en el Pinar porque aparece en Oñandú, que parece que son los dueños de la tierra misionera acá, ¿no? No tienen derecho ni a bañarse en los arroyos, señor presidente, los que viven en esos lugares, porque aparecen los capangas de estos tipos que le corren a esa familia. Por supuesto, bañarse, pero no pescar porque ese no hay más. Terminaron con la fumigación, terminaron todo. Y dije, ¿no? Se expropió 500 hectáreas para los pequeños productores. La tierra que correspondía para esos productores tenían pino de 9 años. Ellos sabían que esa tierra estaba prevista en la expropiación. Tumbaron el pino y volvieron a plantar de vuelta como diciendo, miren, no me importa la ley que sancionan ustedes en la Cámara. Esa es la manera que vemos que actúa esta empresa, señor presidente. Decía que están quebrando los pequeños aserraderos. Son los dueños de los pueblos. Los intendentes andan con una camioneta que dice, así, ¿eh? Arauco, Sociedad Anónima. Cuando un intendente reclama, le regalan una camioneta. Entonces los intendentes no dicen nada. No hay lugar para hacer vivienda, ni en banda. Decía recién Libertad y Esperanza lo mismo, señor presidente. Y nosotros seguimos no haciendo nada. Avanzan sobre la tierra los productores y muchos productores no pueden hacer nada en la zona norte. Y pareciera ser que no hay justicia, ¿no? En el 2008 sancionamos una ley de su autoría, señor presidente, Federico Álvarez, una ley que se declaró insalubre en las papeleras en la provincia de Misiones. Después se hizo una inspección y Arauco Sociedad Anónima en 10 departamentos se declaró insalubre. Es decir, que deberían bajar las horas de trabajo y adecuarse a una jubilación anticipada a los trabajadores del lugar. Presentaron la inconstitucionalidad, ¿no? Ese mismo año, y el Supremo tardó muchos años, ¿no? Y ahora se expidió y le dijo a la empresa que esta ley es válida y que tienen que adecuarse. ¿Qué hizo la empresa? ¿No? Empezó a echar a los trabajadores. Decían los compañeros, creo que 14 delegados, porque estaban reclamando la aplicación de la ley y porque estaban reclamando también un salario digno y justo. Un trabajador de Alto Paraná gana 6.000, 7.000 pesos. Ni hablar de los motosierristas que apelan salario móvil que ganan con el presentismo. O sea que explotan a los trabajadores, explotan nuestro medio ambiente. Y le decía ayer, acá el pino crece, parece, el que conoce la chacra, que parece el picón crece, es rápido. No es lo mismo plantar pino en Corrientes que plantar pino acá. Cuando acá un pino tiene 8 años, ya podés tumbar y allá en Corrientes está a 15. O sea que hacen un buen negocio. No tienen los recursos para pagarle a los trabajadores, ¿no? Hace 14 días que están burlándose de los trabajadores, por eso tomaron una medida de fuerza y trancaron el ingreso a la fábrica. Trancaron el ingreso a la fábrica porque justamente en plena conciliación obligatoria que decretó el Ministerio de Trabajo, ellos expulsaron a los trabajadores, no quieren reincorporar y no quieren cenar. ¿Y con qué no explotan? ¿Con qué no apretan a todos los misioneros? Y a la política, señor presidente, a los dirigentes.
nos apretan con voy a cerrar la fábrica, me voy y dejo a todos los trabajadores sin trabajo. Entonces entramos en pánico y decimos, no, pobrecito, quédense, vamos a seguir así. Los trabajadores no se van a arrodillar más, señor presidente. Están cansados de arrodillarse ante el poder. Y nosotros, los que somos políticos, también nos tenemos que arrodillar nomás ante este poder. Vuelvo a reiterar, 33% de la tierra de Misiones la tiene Alto Paraná, Arauco y Sociedad. 33% de la tierra más productiva. No hay colonos. Prácticamente en la zona de Piraí, en la zona de Esperanza, Banda, Libertad, han desaparecido los productores. Que es cierto, ¿no? Esto se debió a la política de la década del 90, que venían los productores a vender la tierra por miseria, porque no valía la yerba, no valía esto, no valía lo otro, entonces terminaron yéndose a vivir la ciudad. Hoy no hay trabajo. No hay trabajo en Piraí, no hay trabajo en Esperanza. Y yo no veo muy preocupado a los intendentes en ponerse, ¿no?, de pie a luchar contra esta empresa que cada vez más explota a los trabajadores y a la ciudad que ellos representan. Señor presidente, algo tenemos que hacer. Ninguno quiere que cierre la empresa, pero no tenemos que caer nuevamente en la explotación de esta multinacional. Esta es una forma de extorsionar al pueblo misionero, a la política misionera, como diciendo, cierro y me voy. No van a irse nunca. Y si no, le vamos a expropiar la tierra de ellos también, entonces. Vamos a quedarnos con las 300.000 hectáreas que ellos se quedaron cuando tuvieron que... Vamos, si quieren ir, señor presidente, que se vayan, ¿no? Ahí vamos a tener tierra de sobra para que nuestros pequeños productores que hoy tienen que vivir muchas veces en barrios, en la ciudad, ¿no? Algo tenemos que hacer. Ellos no respetan las leyes, no respetan nada. ¿Qué son? Yo pregunto, ¿qué son? ¿No? ¿Dónde está el poder que tienen ellos para no respetar las leyes? ¿Alguien no respeta las leyes? ¿Verdad? Y vamos preso o nos pasa algo. Ahora ellos pueden hacer lo que quieren, se espía el Supremo, no le dan importancia ni a la justicia. Yo lo voy a acompañar, y esto no es una cuestión política ni partidaria ni nada, sino una cuestión de solidaridad, que todos los que hacemos política tenemos que ponernos esta vez del lado de los trabajadores y del lado del medio ambiente. No podemos permitir que sigan explotando a los trabajadores con sueldos miserables, con contratos que realmente dan vergüenza, con ese autoritarismo de decir, no te gusta, chao, te va, no importa la familia que hay acá, no importa nada, no le importa nada. Como echar a los delegados que estaban en huelga o que querían, ¿no?, charlar y discutir un aumento de un sueldo justo. Así que, señor presidente, yo repudio esta actitud. Coincido con el diputado González que hay que buscar, ¿no?, a través del proyecto de comunicación, de buscar una solución. Pero una vez por todas, también los misioneros tenemos que ser corajudos y empezar a poner los límites a este tipo. Porque van por todas nuestras tierras, señor presidente. Yo viajo a Pozo Azul, viajo a Piraí, San Pedro, y veo extensas hectáreas de pino, extensas hectáreas de pino que realmente, no sé, da mucha bronca. Ahí estaban los productores antes, ahí vivían productores. Y hay una cosita más. Yo no sé cómo hacen ellos para quedarse con tierras que uno cree que es fiscal, pero de golpe aparecen con título propiedad. Van por 400 hectáreas, por 500, ahora van por testaferro, testaferro compra las tierras, ¿no? Contratan testaferro, algunos hasta son candidatos a intendente, esas son testaferro de Alto Paraná. Yo creo que si queremos tierra para los pequeños agricultores,
¿no? Y estamos sancionando una ley de agricultura familiar, también tenemos que ponerle un límite a estos tipos que vienen por la tierra de todos. Así que, señor presidente, repudio esta actitud, mi solidaridad con los trabajadores, que sepan que lo que estamos en este ámbito de la política lo entendemos y vamos a acompañar. Y compañeros, no hay que arrodillarse al poder hegemónico de estos tipos. Gracias, señor presidente. Diputado Salas.